Pues buenos días a todos. Eh, les damos la bienvenida al Congreso de Actualización en Reformas Fiscales 2021 de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, que se desarrollará el día de hoy con más de 13 conferencias que inician desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, en donde contaremos con la presencia de distintos amigos, de distintas autoridades, desde la PRODECON del Servicio de Administración Tributaria, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la Federación de Colegios de Contadores Públicos, excelentes abogados postulantes y también síndicos del contribuyente de distintas regiones del país. Antes que nada, saludo a nuestro presidente, el arquitecto José Manuel López Campos, el cual nos brindará unas palabras de bienvenida a este Magno Congreso de Actualización de Reformas Fiscales para 2021. Buenos días, presidente, y buenos días a todos. Hola Octavio, muchas gracias. Muy buenos días. Es para mí un gran gusto ver la realización de eventos como este que realiza la Vicepresidencia de Síndicos de Concanaco, que se hacen con frecuencia y que tienen una calidad de invitados que de primer nivel y que eventos como este son verdaderos maratones de más de 12 horas. Empezamos. Ahora, pero termina hasta las 8 de la noche, ininterrumpidamente. Mucho esfuerzo, mucho a convocatoria. El número de participantes que han confirmado su asistencia es extraordinario. Muchas felicidades, a Octavio, por este gran trabajo. Y también eh, me congratulo de que Concanaco sea el, el motor para esta permanente actualización en uno de los temas más delicados para el sector empresarial, que es una correcta relación de como contribuyentes con el sistema eh, de hacendario mexicano. Eh, qué bueno contar con un equipo de síndicos coordinados como el que ya tiene con Canaco, y por ello es parte, importante participar junto con ustedes en estas reuniones donde tenemos la oportunidad de conocer las acciones y objetivos que se han diseñado, implementado y los logros alcanzados con estas propuestas en favor de nuestras empresas, pero también en favor de unas buenas prácticas corporativas y en favor de México, que es lo más importante. Con este grupo coordinado de síndicos, que son aliados de nuestras empresas, son los facil facilitadores entre estas y las autoridades fiscales y se vuelven indispensables para tener un buen cumplimiento de las obligaciones. Que se realicen este tipo de reuniones es muy importante, pues en ellas reciben, registran y atienden las sugerencias, quejas o problemas de las empresas contribuyentes pueden presentar en los temas fiscales y en los cuales ellos pueden intervenir ante las autoridades competentes. Y en un Congreso como el de hoy, en el que es una actualización sobre las reformas fiscales para el... 2021, con especialistas en la materia, es una magnífica oportunidad para que empezando el año estemos todos conscientes de lo que se debe, lo que se puede y lo que se tiene que hacer en materia fiscal para estar dentro de lo, 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 lo esperado y dentro de lo correcto y seguirnos de bajo ese camino. Tenemos que destacar el valor de estas reuniones, precisamente por eso, por la constancia que han tenido, por la asertividad con los temas que se tratan, por la calidad de los ponentes y por el, la proactividad que desencadena con iniciativas que muchas de ellas ya están en aplicación, otras están en proceso, pero todas, todas han sido escuchadas por las autoridades. También felicitarlos porque se ha logrado un nivel de interlocución con las autoridades que mucho, mucho apreciamos en el, porque estamos convencidos de que la única forma de que podamos llegar a los objetivos que el país requiere es de la mano con las autoridades. Autoridades y sectores productivos necesitamos coordinarnos para que los resultados sean óptimos. Especialmente ahora, en esta etapa de en la que nos encontramos en la pandemia y la que seguirá posteriormente eh, para la recuperación económica de México. Muchas felicidades, Octavio. Muchas felicidades a todo tu equipo. Eh, un reconocimiento al trabajo que se está realizando. Y bienvenidos sean todos los participantes en este foro, esperando que les saquen el mayor y mejor de los provechos. Muchas gracias. Mucho éxito. Muchas gracias, presidente. Y pues el día de hoy grandes amigos se conectaron. Tenemos al doctor Máximo Carvajal. Quien es un referente, un gran amigo, a quien estimo mucho, que me da gusto verlo eh, con mucha salud. De igual manera, nuestros síndicos regionales, hay síndico, nuestro síndico del centro, Héctor Tejada, Héctor Ortega. Veo también que está conectado Ram Rodríguez, Cristal Galván. Bueno, veo que tenemos conectados Gonzalo, síndicos de distintas partes del país, así como a nuestro buen amigo el tesorero Héctor Tejada, que también lo veo que está conectado y atento para escuchar respecto a todas estas reformas y cambios que se vienen en este momento. Eh, en, en, para dar algunos datos o algunas cifras, para este evento se han registrado hasta este momento 2.130 personas. El mismo se va a estar transmitiendo por redes sociales y quisiera comentar algunos datos que me hicieron llegar los conferencistas que van a destacar en cada uno de sus temas. Eh, me comentan que bueno que el Banco Mundial en el 2020 reportó que México se encuentra en el lugar 120 de 190 países en el indicador de pago de impuestos y contribuciones, que mide la carga administrativa que suponen estos pagos y lo que ocurre después de haberlos realizado estando mejor posicionados que nosotros, algunos otros países como Sudáfrica, El Salvador, Uganda, Guatemala, entre otros. Dentro de esa conferencia van a platicar un poco de algunas medidas que se pudieran tomar a efecto de disminuir esas cargas que no nada más se dan antes de pagar los impuestos, sino también después de pagar los impuestos en cuanto a la administración que se debe de tener y los esquemas de cumplimiento que deben de tener el sector privado. También otro dato interesante que nos proporciona otro de nuestros conferencistas que está dentro de su presentación, que es revelador el índice de percepción de la corrupción por sus siglas en inglés eh, CPI, que se acaba de publicar el 28 de enero del 2021 por Transparencia Internacional, nos dice que de acuerdo con este índice, México se posiciona en el lugar 124 entre 180 países evaluados estando mejor calificados dentro del continente americano, Uruguay en el 21, Chile en el 25, Costa Rica también en el 25, Cuba en el 63, Jamaica en el 69, Trinidad y Tobago en el 86, Colombia en el 92, Brasil en el 94, por mencionar algunos. En el caso de México, pues nos encontramos en el 124 entre 180 países y esto representa una mejora en suficación de seis lugares. Después de México se encuentran del continente, peor calificado que México, Honduras con 157, Nicaragua con 159, Haití con 170 y Venezuela con 176. Y aquí, dentro de lo que es el Congreso, eh, es importante comentarles un poco qué son los síndicos del contribuyente en México qué representan, qué actividades desarrollan y dónde se encuentra su marco legal y por qué para la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo ha sido fundamental impulsar esta figura. El Código Fiscal de la Federación en la fracción segunda del artículo 33 nos establece... Que, los que se van a generar programas de prevención y resolución de problemas del contribuyente a fin de que los contribuyentes designen síndicos que les representen ante las autoridades fiscales, los cuales podrán solicitar opiniones o recomendaciones a las autoridades fiscales respecto de los asuntos que les sean planteados por los contribuyentes que se encuentren adscritos a la organización empresarial que estén representando. Pero para ser síndico, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, se requiere que el organismo presente la solicitud a la autoridad y que esa persona acredite ser licenciado en Derecho, contador público con carrera o alguna carrera afín y contar con reconocida experiencia y solvencia moral, así como con el tiempo necesario para participar eh, eh, con las autoridades fiscales en las acciones que contribuyan a prevenir y resolver los problemas de sus representados. Esta actividad que realizan los síndicos del contribuyente es totalmente gratuita, así lo establece el Código Fiscal de la Federación. Al día de hoy, con el apoyo de nuestro presidente José Manuel López Campos, en nuestra confederación contamos con más de 115 síndicos registrados que representan a las Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo en sus entidades federativas. Es decir, por lo menos tenemos cuatro síndicos por entidad federativa, lo que le da una posicionamiento muy interesante y también lo que nos permite contar con información de todo el país, así como poder transmitir de manera adecuada también la información técnica que se ve reflejada y publicada por las autoridades fiscales. Y en términos generales, cuando se construyó la Coordinación Nacional de Síndicos del Contribuyente con el apoyo de varios abogados y contadores especialistas de distintas partes del país, se definió contar con un objetivo y una misión dentro de la que nosotros identificamos que los síndicos o la sindicatura apoyaría a los empresarios de comercio, servicios y turismo a través de la asesoría, representación y, en su caso, defensa que de por el cumplimiento efectivo de sus derechos, propiciando la construcción de una cultura de plena vigencia de los derechos del contribuyente en nuestro país, así como la elaboración de propuestas, en su caso, de políticas públicas que permitan corregir prácticas que indebidamente lesionan o les causan molestias excesivas o innecesarias a los empresarios en materia tributaria. El día de hoy tenemos un programa muy completo que nos permitirá conversar con grandes especialistas, muchos de ellos. Me da mucho orgullo como segunda ocasión, porque la vez pasada también participaron nuestros síndicos de las Canacos, en nuestros síndicos que radican en Veracruz, en Ciudad de México, en Oaxaca, en Tamaulipas. Y en el estado de Hidalgo, es decir de las distintas zonas del país lo que nos ayudará a conocer la visión e interpretación de las reformas fiscales para este 2021 dentro de nuestro programa, no sé si Isa puedas poner el programa eh, para poderles eh, comentar un poquito dentro de nuestro programa para que todos tengan y aparten su hora, porque es un programa muy extenso, que ya lo tienen ustedes desde temprano. Bueno, las palabras de bienvenida por parte de nuestro presidente. Y vamos a iniciar a las 9:30 con los aspectos generales de la reforma, que nos lo va a compartir el equipo de Prodecon, el titular en funciones de esta Procuraduría. Nos mandó a sus mejores gallos, nos dijo que, que son, bueno, me ha tocado escucharlos a los dos y son muy buenos en sus exposiciones. Vamos a tener a la contadora pública, Angélica Campoamor Roldán y al contador público Rafael Gómez Garfias. Posteriormente, vamos a tener una plática por parte de nuestro síndico regional y síndico de la Cámara de la Ciudad de México, el maestro Héctor Ortega de la Torre, con un panorama económico fiscal de México, que me parece muy interesante porque nos va a dar una idea de si se movieron los indicadores, cómo funcionan los, est los estímulos y nos va a platicar un poco en cuanto a qué nos pueden afectar o beneficiar. Después continuaremos con los aspectos generales de los esquemas reportables y su, y su aplicación. Gran reto para Carla, creo que ahorita debe de estar estudiando porque hoy en la mañana o ayer en la noche, no tengo claro, se publicó en el diario oficial de la Federación información relacionada con estos esquemas reportables que seguramente no los mencionará. La intención de esta plática es que todos estemos conscientes de qué en casos nos corresponde eh, eh, hacer esa, esa actividad o no hacer esa actividad de reportar esa información. Por supuesto, desde Jalapa, Veracruz, nuestro buen amigo, el licenciado Gonzalo Juárez López, quien nos dio una cátedra en el anterior Congreso, y él nos hablará de los comprobantes electrónicos, novedosos requisitos administrativos y fiscales para la deducción y acreditamiento de las operaciones. Seguimos. Con un invitado de lujo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor Arnulfo Sánchez García, quien fue el primero que escribió un libro relacionado con el teletrabajo, nos va a platicar de este nuevo régimen. Él nos va a platicar seguramente de parte de la reforma que ustedes saben que se publicó, en la cual bueno se genera una serie de obligaciones adicionales para los patrones y una serie de derechos para los trabajadores que se deben de tomar en cuenta para evitar cualquier sanción. Pero nos platicará por qué se acelera todo este tema del teletrabajo. Por supuesto, nuestros amigos de la Federación Nacional de Asociación Mexicana de Contadores Públicos, el maestro Fernando Camilo Velardo Silva y el maestro Alfredo Gómez Cos de León, quien nos platicará sobre la actualización de la Reforma Fiscal 2021, algunos tópicos en particular que me parecen muy interesantes. Continuaremos con el Servicio de Administración Tributaria, una plática que creo que todos debemos de tomar. Recordemos que estas pláticas se busca que el lenguaje que se utilice no sea tan técnico, sino que cualquiera pueda tratar de entenderlo, comprenderlo e implementar los cambios. Nos va a platicar el personal del SAT respecto a la Declaración Anual de Persona Moral 2021 y seguramente nos van a hacer algún ejercicio de llenado y seguramente vamos a ver la plataforma. Seguimos con la maestra Cristal Galván Guillén, que también nos dio una cátedra en el Congreso anterior, que nos va a hablar de las plataformas digitales. Me parece fundamental conocer estos temas, eh, seguramente nos va a dar información de, de muy relevante de primera mano y que nos va a servir a todos en, eh, para nuestras tareas diarias. Ella obviamente síndica estatal de Tamaulipas. También después seguiremos con el licenciado Magdiel Raimundo Macías, síndico del Estado de Oaxaca, con la inteligencia financiera, el lavado de dinero y los efectos fiscales, un tema relevante. Continuaremos con el Sistema Nacional Anticorrupción, con el licenciado Jesús Alfonso Serrano, quien es un especialista y experto en estos temas y que también forma parte de la Confederación. Seguiremos. Con la reforma, contra el outsourcing y los cambios en el código fiscal de la Federación, el maestro Ricardo Andrés Cacho García eh, forma parte del equipo de la Procuraduría Fiscal de la Federación del procurador fiscal Carlos Romero Aranda y nos va a platicar respecto a la reforma lo que se está cocinando, ¿no? Este y bueno, ¿cuál es la visión que tienen y qué actividades se deben de implementar o hacia dónde van estos efectos? y por supuesto el panelista por méxico en el temec el maestro el doctor josé manuel vargas menchaca con la actualización en materia de prácticas de leales de comercio exterior con esta conferencia estaremos cerrando y por supuesto con las palabras de clausura por parte de nuestro presidente el cual eh, con el que cerraremos todo lo que será esta valiosa intervención pues tendremos una serie de pequeños recesos entre cada una de las pláticas. Estas 2.131 eh, eh, personas que se registraron, pues les agradecemos seguir de cerca este tipo de actividades que hace la Coordinación Nacional de Síndicos del Contribuyente. Y eh, seguramente entre una y otra conferencia tendremos algunos recesos y bueno, ya conociendo ustedes el programa podrán acceder a él y podrán estar pendientes de cada una de las pláticas. Eh, Isa, ¿tendrás lo de los eh, la liga para mostrarles cómo generar sus diplomas? Gracias. Tenemos el Magno Congreso Nacional Virtual de Reforma Fiscal 2021 que se dio el 9 de diciembre. Ustedes podrán acceder a, si participaron, aquí es un tema de honestidad, si participaron ustedes en ese Congreso que tuvo una duración de 12 horas y fue el año pasado. Eh, ustedes podrán generar su diploma eh, de asistencia. Tendrán que acceder, acceder a esta liga que les vamos a compartir, tendrán que registrarse, poner sus datos, poner su correo y se generará y les enviará de manera directa el diploma de participación. Esto es por lo que hace al Magno Congreso Nacional Virtual que se celebró el 9 de diciembre del 2020, donde platicamos de algunos aspectos de la reforma fiscal. Por lo que hace a este Congreso, que digamos es la parte 2 de lo que sí pasó, de lo que sí se publicó y de lo que ya está sucediendo, también les compartiremos una liga para que cada uno de ustedes pueda generar su diploma, pueda mandárselo a su correo electrónico y bueno, y todos cuenten con ese documento. Nos pidieron varios de nuestros colegas síndicos, contadores. A Julio le mando saludos en Sonora, que estuvimos haciendo pruebas. Bueno, que era importante que eh, se estableciera cuántas eran las horas de duración dentro de este documento y que se estableciera cuáles fueron las conferencias que se impartieron. Entonces, en un solo documento ustedes podrán tener esta, este diploma de participación y no me queda a mí, de verdad, más que agradecerles a todas las personas que nos acompañan, a mis compañeros de Concanaco Servitur, a los síndicos del contribuyente, particularmente a mi presidente José Manuel López Campos, por la confianza que me ha tenido, por el apoyo que me ha dado por siempre el impulso por estar empujando hacia adelante, porque los síndicos del contribuyente que participamos en las cámaras hemos visto que a través de él se pueden hacer propuestas, se impulsan mejoras, se impulsan cambios y porque nos sentimos muy orgullosos todos de pertenecer a este organismo que es el más vertebrado en el país. Agradecerles a todos mis compañeros síndicos pues el apoyo que han dado, la difusión el esfuerzo ante la pandemia de estar compartiendo información, de estar pendientes, de siempre tratar de proponer cambios. Hay varias propuestas de reforma, desde el sistema fiscal que estamos buscando que se haga más esbelto, hasta darle mayor fortaleza a la figura del síndico del contribuyente con un esquema más que se le reconozca como un ombudsman del sector privado, hasta el tema de las plataformas digitales y, por supuesto, todo lo que es en la situación que estamos viviendo de competencia desleal derivada del comercio informal y de los servicios informales, los cuales hemos venido durante varios años, pues tratando de impulsar políticas públicas que ayuden a esa informalidad, a subirse a la formalidad y que todos tengamos un piso parejo. Es sin duda muchas de las propuestas que se han hecho incluso tratándose de algunas vinculadas con los tratados de libre comercio, o preguntas o dudas, han ayudado a mejorar la cultura tributaria en México y ese es uno de los propósitos que tenemos. Pues eh, bienvenidos todos y eh, estaríamos iniciando exactamente, si me lo permite, presidente, en dos minutitos estaríamos iniciando a las 7.30, que son las 9.30 en la Ciudad de México, con la primera de las conferencias.